Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Okay. You feel okay? My fellow students. Okay, let's wait for some minutes. Good evening, Zulma. Good evening, teacher. And Alfredo. Good evening. Good evening. Good evening. Jaime. What? Good evening, Jaime. Good evening. Okay, I hope that today you are okay. Okay. I hope. Good evening. Good evening. Okay, I wait only 3 minutes to start. So let's start. Okay, we have a very busy class today. Okay, very long class. Okay, let's begin and share. Thank you.
Okay, guys, let's begin. Today, we have the topic simple present, affirmative and negative statements. Okay, what is simple present? Okay, simple present is to talk about the present. The activities that you do at the present. Okay, I was telling you the activities that you do at the present at your work. Okay, today we are going to study the occupations and the activities you do at work. Okay, that is going to be what we are going to talk about when we say simple present, affirmative and negative statements. What is statements? Oraciones, right? Oraciones, statements. So, okay. The unit is the unit number two. We begin today, the unit number two. The name of the unit is daily routines. So we are going to talk about daily routines, but at work. Not at your house, not personal daily routine. No, this is at work. What are your daily routines at work? Okay, what is the class objective? At the end of this class, students will be able to use the simple present. Okay, that is what, in other words, at the end of this class, you will be able to talk about your activities, what you do at work. Okay, first activity is one, this is one competition, let's say. And this is a review, okay, of the unit number one. Okay, what is a review? Repaso, right? Repaso, review. Review of the unit number one. Okay, here you have squares, and what we are going to do is select a square and you say the answer. Okay, the competition is women against men. Okay, hombres contra mujeres. Okay, vamos a ver. Women, we have Reina, Luz, Zulma, Lady, Jenny, María Edith, María Luisa, Rocío, Mónica, Reina is coming. We have women. And men, we have Alfredo, Marco, Jaime, Moisés, David. I'm not sure if that is available in this moment, but if yes, you participate. Okay, we select one square. Van a seleccionar un square, uno y uno. Si me lo dicen bien, tienen punto las mujeres, porque ustedes van a comenzar. Y si no, pasan los hombres y ellos tienen el punto. Okay, let's say, okay, women and men. Tell me a card. Select the card by the number. Okay, women, girls, tell me a number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tell me a number. Okay, begin, lady. Lady. Seven. Who says seven? Reina. Yes? Yes. Monica. Monica, okay, seven. Vaya, sí, pueden decirlo cualquiera, si no, yo voy a seleccionar a alguien, okay? Seven, seven, seven. What is seven? What is your occupation, Monica? Student. Okay. I'm going to accept the point. Okay, voy a aceptar el punto, usted tiene un punto, pero necesito solo respuestas con oraciones, okay? Okay. Por ejemplo, ¿cómo hubiera dicho en oración? I am a student. Yes, I am a student. I am a student. Okay, a boy, a boy.
10. 10. Yes. What is 10? Okay. What is the negative sentence with the verb to be? Use contractions. Negative sentence with contractions. They aren't. Are not. Excellent. Okay, the men have, you have 1 point, and the women, you have 1 point. The girls and the boys. Okay, now the girls. Five. Okay, the possessive adjective. This is space manual. According to the picture. Look at the picture. According to the picture, what is it? Tun, 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 tun. El tiempo está pasando. Okay, quickly. This is my manual. No, sorry. Okay, no, sorry, because it's according to the picture. Okay, amen. Tiene la oportunidad ahora los varones de decir esa. Who said the answer? Yes. This is your manual. No, sorry. Because it's according to the picture. Where is the picture? Look. Sí. This is. Okay, the turn is for the girls. Ahorita es el turno para las niñas, okay? This the girls. She manual. Repeat, Rocío. This is cheese manual. Okay, caliente, pero allí faltó algo, Rocío. Muy bien, ya vamos llegando. Okay, now the opportunity for the boys. She is a manual. Okay, she is or this is? Okay, the opportunity for the girls. Se están tirando la pelota, va. Okay, vamos a ver. Yes? This is his manual. Okay, no, sorry, Rocío. Good try. Buen intento. Okay, good try. The opportunity for the boys. What? He is a manual. Moisés, are you saying their answer, Moisés? He is en Manuel. Okay, maybe the pronunciation. ¿Este es Manuel? No. Okay. Oh, wow. Yes, that is the answer. This is her mom. Her, because according to the picture, she's a girl, right? And what is when it's a girl? It's her. Her. Okay, this is her manual. Okay, the boys have 2 points. Now the women, tell me a number. Number one. Select a one. Say the sentence. She's an actress. Good, it's correct. So women have 2 points too. Now the boys. Three. Number three. Okay.
This is a little bit high. Okay. Where to be? My friends are in the classroom. Very good. Now you have 3 points, the boys. And now the girls? You have the 2, 4, 8, 12, 11, 6, 9. Select a number, girls. 11. Here you are, 11. Okay, what are the answers? Oh, what are the answers? Well, here only one answer, but tell me the 2 answers. Okay, what are the answers? Remember, you have 2 possibilities of answers, affirmative and negative. Tell me the answers. Are they pilots? Yes, they are. And no, they aren't. Very good. 3 and 3. Okay, no se están dejando, no se están dejando. Okay, now the boys, the boys. Number 2. What is the number 2? Okay, yes, no question. This is an affirmative sentence, but you convert this in yes, no question. They are carpenters. What is the yes, no question? Yes, they are. No, okay, no, sorry. Because you have to convert this affirmative sentence in yes, no question. Okay, now the girls, what is the yes no question of this sentence? They are not carpenters. No, because they aren't carpenters, it is a negative sentence. And I need a yes no question. Okay, what is the yes no question, boys? Are they carpenter? Very good. That is okay. It's a yes, no question. Are they carpenters? Okay, now the girls select a number. If you don't say, I say the name. Let me see who are the girls. 6. Okay, what is the number 6? How do you spell manager? How do you spell manager? M-A-M-A-G-E-R. Very good. Okay, the girls have 4 points too, 4 and 4. No sé cómo llegaron hasta aquí, pero igual van siempre. Okay, tell me the boys. 12. Number 12. Wait a minute, please. Wait a minute. Operators. We are operators. It's a plural verb. Very good. Yes. Okay. The number, the girls, tell me a number. 4. Okay. Negative sentence with the verb to be. My classmates' space in the park. My classmates aren't in the park. Very good. Okay, 5 and 5 again.
Now tell me the boys, only 8 and 9 are available. 8. Okay, nine. How do you spell your last name? Antonio. No, that is not the answer. Now the girls. One girl, how do you spell your last name? E-O-M-D-E-L-E-D. Gonzalez. Exactly, your last name. Okay, now the girls have 6 and the boys only 5. Let's see if you answer this, boys. The opportunity is for you, boys. The number 9. Okay. Where to be? Is space a good opportunity? It is a good opportunity. It is a good opportunity. Yes. Yes. The beginning was good. Now, guys, you have 7 and 7. Oh, 6 and 6. Sorry, everybody repeat. Create. Create. Repair. 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 Install. Install. Sell. 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 Exchange. Exchange. Keep. 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 Right. 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 Buy. Buy. Receive. 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 Help. 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 Design. Design. Advertise. Advertise. Develop. 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 Manage. Manage. Take. 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 Arrange. Arrange. Make. Make. Carry. Carry. Stand. Stand. Talk. 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 Have. Have. Need. Need. Okay, again. Again. Create. 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 Repair. Repair. Install. Instar. Vaya, para que no les cueste mucho, les voy a dar una clave. Cuando son sustantivos, siempre se le da la fuerza de voz en la primera sílaba. En los verbos se le da la fuerza de voz en la segunda sílaba. Ok, es create, repair, install, sell, exchange, keep. Bueno, los que solo son una sílaba, solo es una sílaba, ok. Keep. Write, buy, receive, help, design, advertise, develop, manage, take, arrange, make, carry, send, talk, have, need. Okay, again. Create. 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 Repair. Repair. Install. Install. Sell. Sell. Exchange. Exchange. Keep. 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 Write.
Write, carry, buy, make, manage, carry, send, talk, need. Ok, vaya, ahora le voy a preguntar en qué significa en español. Si uno no me lo pueden decir, entonces yo se lo voy a decir. Y ustedes lo anotan, ok. What is in Spanish create? Crear. Crear. Vale, entonces vayan escuchándolo todos para que todos lo vayan retomando, ¿ok? Si alguien no se lo puede, vaya apuntando. ¿Okay? Repair. ¿Qué es en Spanish? Reparar. Reparar. En Spanish es reparar. Ok. Install. Instalar. Instalar. Sell. Vender. Vender. Exchange. Intercambios. Intercambio. Intercambiar. Intercambiar, right. Keep. Keep. Mantener. Mantener. Uh-huh. O conservar, right. Conservar. Write. Escribir. Escribir. Buy. Comprar. Comprar. Receive. Recibir. 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 Help. Ayudar. Design. Diseño. Diseñar. Diseñar, right. Advertise. Anunciar. Ajá, anunciar. Develop. Desarrollar. Ajá. And manage. Manage. Administrar. Administrar. Administrar o manejar, right. Manejar, pero no de carro, sino que manejar de poder este, company. Desarrollar en lo que se está haciendo. Okay. Okay. Take. Llamar. Tomar, ok, take, pero no de beber, sino que de agarrar, va. Ok, sí, arrange. Arreglar. Arreglar. Arreglar, pero no de carro, sino que arreglar, digamos, una situación. O una oración, o qué sé yo. Make. Hacer. Ajá, hacer. Carry. Llevar. Llevar. Yes, llevar. Llevar. Send. Mandar. Ok, talk. Hablar. Have. Tener. Need. Necesitar. Necesitar. Ok, now I say the bird in Spanish and you tell me the English, ok? Ready, ok. Llevar. Take. Carry. Ajá, es carry, carry. ¿Comprar? Buy. Ajá, buy. No, have. Have. Tener. Ajá, lo agarré por el otro lado. ¿Verdad? Ok. Lo estaba diciendo en español, ok. Again. Arreglar. Arrange. Arrange. Instalar. Instalar. Publicitar. Advertise. 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 Desarrollar. Develop. 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 Hablar. Talk. Talk. Uh-huh. Ayudar. Help. Help. Intercambiar. Exchange. Crear. Create. Ajá. Create. Vender. Help. Help. Diseñar. Design. 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 Necesitar. New. New. Hacer. Make. Make.
Vamos a ver a quién se le oye el, de fondo mi voz y así como en eco. Hacer, 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 hacer. Ok. Do you listen? Ok. Another, creo que todas. Vaya, ahora individualmente, ¿preparados? Victoria. Victoria. Cada una le voy a preguntar unos 5 de los que voy a seleccionar, ok. Victoria, tell me, what is in English instalar? Install. What is in English escribir? Write. Receive. Recibir. Enviar. Send. Ayudar. Help. Okay, excellent. Now, María Milagro. Milagro, okay. Ready? Intercambiar. Ajá, exchange. Okay, llevar. Ajá, carry. Tener. Tener. Have. Publicitar. Advertise. Okay, thank you. Now, Rafael. Mr. Rafael Ernesto López. Hi. Okay, hi. What is in English? Ayudar. Help. What is make? Tomar. What is in English? Enviar. Send. Desarrollar. Develop. Yeah, develop. Vender. Sell. Okay, María Edith. What is in English escribir? Grit. Okay, bright. Yeah. What is in English comprar? Buy. What is in English crear? Create. Okay, Jaime. Jaime, tell me, what is in English reparar? Repair. What is in English enviar? Send. What is in English necesitar? Need. Okay, what is in English recibir? Receive. Okay, now continue. Okay, here we have some descriptions of occupations. Okay, for example, you have software engineer. Okay, software engineer. What is software engineer? Okay, what is the activity? Design and develop different software. Okay, what do you understand, Jenny? ¿Qué entiende cuando dice design and develop different softwares? Solo entiendo difference, nada más. Ok, vaya, aquí está el verbo design. ¿Qué dijimos que era design? Diseño. Ah, pero en verbo es diseñar, va. Ajá, diseñar y desarrollar. Diferentes software. Software, ¿verdad? Ahí la podemos de, ajá, programas.
Porque software es la parte, podemos decir, interna, la parte... sistema operativo. Sistema operativo, la parte que no se ve, ¿verdad? Es la parte funcional de la computadora, del software. Es el program. Ajá, de your programs. Ok, bookkeeper. What is a bookkeeper? Keep track of the financial accounts of companies. Keep track. What is keep track is? Track es la pista, right? Keep track is? What do you llevar, understand? Llevar. Llevar. Un registro. Un registro. Right? De la cuenta financiera. De las cuentas financieras. Exactly. Of the? De la empresa. Your companies. De la cuenta financiera de la compañía. Yes. Okay. Human resources specialist. What is a human resource specialist? Especialista de recursos humanos. The policies and regulations involved in the management of employees. Okay, know the policies. Policies, políticas. Conocer, conocer, conocer. Las políticas y normas. Exactly. Involved in the management of employees. What is employees? Empleados. Empleados, okay, yes. Or the management of the employees. What is insurance agent? What is an insurance agent? Help people and companies against financial loss and manage risk. Okay, help people and companies. Ayudar. Help people and company. Against? Ayudar. En contra, right? En contra. Financial loss, losses, pérdida, right? A manage risk. Pérdida financiera. Yes, manage and risk is riesgos, right? Riesgos. I mean, yeah. What is manage? Manage. Administrar. Ajá, o el manejo, right? O manejo de riesgo. Exactly. Okay, what is financial analyst? What is financial analyst? Analista financiero. Analista financiero. Yeah, this help people in businesses manage their finances. Okay. Ayudar. Ayudar a las personas. And empresas. Administrar. Yes. A manejar, ajá. Sus finanzas. Sus finanzas. Digital marketing manager. What is that? Create and advertise the company over the social media. Okay. Crear, crear y promover la compañía en los in the social media, right? Over the social media, in the social media. Okay. That is the digital marketing manager. Yes. Okay, what are the 6 occupations? Software engineer, bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager. Okay, repeat everybody in the number 1. Software engineer. Software engineer. Bookkeeper. 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 Human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, Manuel. Manuel, only Manuel. What is this? Repeat. Software engineer. The number 2. Bookkeeper. 3. Human resource specialist. 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 Okay, what is this? Insurance agent. Insurance agent. What is this?
Finances. Financial analyst. What is this? Digital marketing manager. Digital marketing manager. Vaya, ahora voy a decir alguna actividad y ustedes me dicen de qué, de quién podría estar hablando. Okay. Help people and companies against financial loss and manage risk. Insurance agent. Okay, know about the policies and regulations involved with the management of employees. Human resource specialist. Advertise the companies in social media. Digital marketing manager. Keep track of the financial accounts of the companies. Bookkeeper. Okay, bookkeeper is like an accountant, right? It's like a similar to accountant. Design and develop different softwares. Software engineer. Okay, very good. Now let's go to the next part. Okay, here is simple present. The simple present. Okay, what is the simple present? Hey, come on, guys. Who is making this? Están portando mal. Okay. Algún traviesito, okay. What is simple present? It is one or several forms. Quizás alguien se enojó porque no lo hice participar, ¿verdad? Jaimito, ¿no fue usted? No, yo sí participé. Ah, okay. It is one of several. Okay, it is one or several forms of present tense in English. It is used to describe habits, routines, repeated events, in general truth. Okay, what is the simple present, guys? It's used to describe habits. Okay, hábitos, routines, repeated events. Cosas que usted hace repetidamente todos los días, así en rutina, ok. En general truth. O sea, cosas generales de la vida. Cosas generales de la vida, por ejemplo, el sol brilla, es algo general de la vida. La vida es bonita, otra cosa va. El tiempo pasa rápido. Esas son, serían cosas. La tierra gira alrededor de su eje. Todas son cosas generales de la vida. Todo eso se dice en este tiempo. Okay? Present. Simple present. Sus rutinas diarias. Simple present. Ok. Next. What is the, how to use the simple present? Ok. In affirmative statements. Example. Okay, you say, I keep track of the financial account. That is one activity. Okay, one activity. I keep track of. ¿Se recuerdan quién es el que hacía esto? Keep track of the financial accounts. This is one activity. ¿Quién hacía esto? Bookkeeper, exactly. Okay, you know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Okay, here you have keep, no, advertise, help. Okay, vamos a ver, Zulmita ahí se está durmiendo algo, ¿verdad? Entonces le vamos a preguntar para que me despierte. ¿Qué decíamos que quería decir keep, Zulma? Remember? Conservar. Exactly. Hizo la tarea, ¿verdad? No. Eso no lo dijimos en la lista, pero. A ver.
saber, okay. I know the answer. Say, I know the answer. Okay, advertise. Hacer. Okay. Anunciar. Advertise. Publicidad. Ajá, publicidad, publicidad le dije yo, pero también promover, ¿verdad? Promover, ¿qué otra podía decir ahí? Anunciar. Anunciar, exacto. Help. Ayuda. Ayudar, ok. Help yourself. Ok, keep track of the financial account. You know the policies, regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Vaya, vamos a ir viendo aquí cómo vamos con la pronunciación con algunos. Marco, can you read this, please? Is two. Todo. Léalo todo. I keep track of the final account. Financial. Financial. Financial account. Number two. You know the police and regulation. Okay, policy. Policy. And regulation. Okay, next. We advertise. Advertise. Advertise the company. Next. They help companies against final loss. Financial. Financial loss. Loss. Okay. Váyanse, que se les vaya quedando porque esas actividades son las que vamos a usar en la clase. Okay. Now next. The structure. Vaya, siempre que veamos un tiempo, vamos a tener una estructura. A structure. Vamos a ver una estructura. Y entonces, ¿cómo es la estructura? Siempre vamos a hacer como una tipo, como fórmula. Entonces, hay que aprenderse la estructura de los tiempos que se van estudiando. Aquí ustedes están viendo el presente simple, que no es el verbo to be, sino que son todos los otros verbos. En inglés, existen como dos grupos de verbos, vamos a decir. Por un lado está el grupo del verbo to be, que es el solito, se ve, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? De eso fue la práctica que tuvimos, la review, o sea, ¿cómo la cosa? El repaso. Y el otro es todos los otros verbos que existen en la vida, ¿okay? Todos los otros verbos que no sean el verbo to be. Entonces, ahorita estamos viendo todos los verbos que no son el verbo to be. El verbo to be aquí no lo vamos a ver. ¿Ok? Solo los otros verbos. ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a usar en el presente simple? Primero vamos a tener lo que le decimos subject. O sea, el sujeto. Ahí vamos a ver dos grupos de sujetos. Ya vamos a ir conociéndolos, vamos a irlos distinguiendo. Ok, verb, okay, example, keep, complement, track of the financial account. Ok, ¿alguien me podría decir otra oración? Somebody. I help people and Boston manage their finance. Very good, exactly. Another? Luisa Ramírez, ¿me ha participado? Okay, Mónica Linda. Tell me one sentence. Usando con I, ¿cuál me podrían decir otra? Un verbo, por ejemplo. Y si usamos create, por ejemplo, usted con I. I create. Ajá, I create. And I advertise. Ajá, and advertise. ¿Qué es lo que usted crea? Vaya, pónganse a pensar, ¿qué es lo que usted podría crear? Uh,
programs, right? You create programs. Y dentro de la rama de ustedes, en lo que hacen en su empresa, ¿qué cosas podrían crear? Entonces, I create shirts. Shirts. Show. I create shorts. And. Vaya uno con design. Una oración con design. I design a new shirt. Ajá, I design a new shirt. Vale, entonces ya vieron cómo va la oración. Ok, next. Negative statements. What is negative statements? Wait a minute. Ok, negative statements. Here use the don't. Si se fijan, como se parece a como hacíamos las oraciones negativas, lo único que le aumentamos aquí es don't. Cuando ya le aumentamos don't, eso ya es negativo. Y yo sé, I don't keep track of the financial accounts. Okay. What do you say when I say I don't keep? What do you understand? Yo no mantengo. Yeah, yo no mantengo, okay. And you don't know? Yo no sé. Ajá, tú no sabes. Solo sé que no sé nada, así. Solo sé que no sé. Hay una frase de eso. I don't know. I just know that I don't know. Okay, you don't know. We don't advertise. Ustedes no anuncian. Ajá, they don't help. Ellos no ayudan. No necesitan ayuda. Ajá, no necesitamos ayuda. Okay. You say, I, remember, I is your, right? You, tú, we, nosotros, and they. Hey, remember, right? Aquí vamos a recordar, siempre vamos a estar poniendo la atención a los sujetos. Fíjense bien qué sujetos estamos usando. Hasta ahorita solo hemos usado I, you, we, and they. ¿Ok? ¿Qué era el auxiliar que usábamos para el negativo? Don't. I don't keep. You don't know. Okay. What is the structure? Okay. Subject, do not, or don't, verb, and complement. Vamos a ver. Aquí voy a aceptar que me la digan, yo la voy a escribir. Okay. Tell me. One sentence. I don't create that program. I don't create that program. Uy, ahí él solito le puso el volado, yo no se lo puse. I create that program. Okay, another. Deme una con we. We. We don't saving after. No le entiendo el verbo, repítamelo por favor. Eating, creo que es de comer. Ah, eat, no será. I don't eat pizza. In the afternoon. Porque está dieta de seguro. I don't eat in the afternoon. Another?
You don't. You don't. You don't. You don't. Have. 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 Yes. No. Mm. Have. 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 Job. A short. A short. Job. A joke. Job. Job. No, job. Oh. O sería, o sería mejor a work. A work. Ah, a job. No, a job es. Así. A job. I don't have a job. Ah, yo creí que trabajaba en la empresa. No. Okay. Okay, continue. Continue, continue. Continue. Here we are. Okay. Subjects in English. Vaya, aquí esto lo vamos a ver solo por terminología. Porque yo voy a estar hablando de un término y cuando yo hable de ese término, usted se tiene que conectar con lo que se relaciona el término. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le digo first person, se va a entender como first person in singular. I. Okay, first person in plural, we. Okay. Singular, only I, plural, we. Okay, second person. Second person. You and you. Tenemos a dos you allí, uno singular y uno plural, okay. Singular and plural. Third person. Third person. Tercera persona, okay. Third person. Third person. He, she, and it. In singular. And they en plural. Ok. Ahora bien, siempre que yo le voy a decir third person in singular, me voy a estar refiriendo a he, she, or it. Siempre, ok. Tengámoslo en mente. O un sustantivo que me indique a mí que me estoy refiriendo a un hombre, si es he, a una mujer, si es she, y a una cosa, lugar, animal o palabra abstracta, si es it. Por ejemplo, si me refiero a un perro, dog, it. Si me refiero a una mesa, table, it. Si me refiero a tiempo, time, it. Si me refiero a un lugar, El Salvador, it. Que son los pronombres personales que me van a denotar a mí eso. He, she, it. Third person in singular. Ok, en the plural they. O sea que they va a ser siempre el plural de estos. ¿Verdad? Siempre va a ser they el plural de he, she, and it. Ok. Keep that in mind, please. Ok, affirmative statements. Affirmative statements. We have, okay. I, you, we, they, Silvia and Candy make phone calls. She, he, it, my friend Oscar makes phone calls. Okay. ¿Qué diferencia encontraron en esta oración y en esta oración? What is the difference? La S. Yes, in the verb. Here you say make, and make, here you say makes. Plural. Uh-huh. The verb is, pero ¿en qué sujetos? Plural. ¿En qué sujetos es así con la S? No, de tercera persona. Third person in singular. Third person in singular. Third, repeat please. Third person, person
Third person in singular. Okay, what is affirmative statements? Okay, she makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Okay, you have makes, carries, sends, helps, talks. Okay, let's see. Jenny. Okay, ¿me podría leer todas estas oraciones, por favor? Okay. Number one. Okay. She makes many phone calls. Okay, number two. He carries boxes. Boxes into the truck. Truck. Cindy sends report to other companies. Companies. Uh-huh. The number four. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Okay, now continue. What is the structure of the affirmative sentence? ¿Si se fijaron? Antes explicamos la estructura de cuando estábamos con I, you, we, and they. Ahora estamos explicando la estructura cuando estamos con she, he, and it. In other words, the third person in singular. Okay, you have subject, she, verb, makes, complement, phone calls. She makes phone calls. Okay, she makes phone calls. For example, if you have create, she creates software, or she creates t-shirts or blouses. Okay, you have her, she, or what? Bueno, más adelante vamos a ver cómo es que se dice el verbo en algunos casos, porque no siempre es que se le va a aumentar S o S. Okay. Continue. Okay, the rules. Okay. Vaya, entonces habíamos dicho que cuando nosotros usamos el verbo en tercera persona, le vamos a aumentar S, pero no siempre es S. Vamos a ver cuatro reglas de cómo es que sufre el cambio el verbo cuando lo usamos con she, he, and it. Okay, third person singular. Okay. Number one. Add is agrega, right? Add is to the base form of most words. For example, you say make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks. Okay, rule number two. Add es to the verbs that end in s, th, sh, x, or z. Example, rush, rushes, watch, watches, dress, dresses, fix, fixes. Okay, number three, rule number three. Change the Y to the I and add ES. Example, okay, here is a, in parentheses, if preceded by a vowel, do not change the Y. For example, play, plays, enjoy, enjoys. Okay, esta regla número tres es si solamente hay una consonante antes de la Y. Si es una vocal antes, entonces no es esa regla tres. Es la uno. Okay, es la que solo le aumento la S. Fíjense bien. Si se
antes de la Y hay una consonante, es la regla 3. Pero si antes de la Y es una vocal, entonces es la regla 1. Okay, now change to the Y, okay? For example, you say cry, cries. Try, tries. Irregulars. Okay, do, does. Go, goes. Have, has. Be, is. Okay, let's continue. Vaya, vamos a parar un ratito porque esta clase, como les dije, estaba, iba a estar bien cargada, pero de, porque es bastante contenido. ¿Hasta ahorita se va entendiendo todo? Questions, questions. Lo último es algo complicado. Ok, vaya. ¿Cómo se escribe? Ajá, ¿cuándo usar las otras letras que aparecen ahí? En la regla número 4. Ajá. Vaya, la regla número 4 es una excepción. Esa no cumple ninguna regla y son como que hay que memorizarlas. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo en la tercera persona de have? Entonces usted ya se lo memoriza. Ah, es has, dice usted. Entonces siempre va a decir she has. Por ejemplo, en primera persona usted dice I have. Okay, I have. Pero en tercera persona usted dice she has. En el caso de do, usted dice I do. Pero en tercera persona dice she does. En el caso de go, por ejemplo, usted dice I go. Pero en tercera persona usted dice she goes. ¿Y qué es go? Go es ir. Ir. Okay. I go to the supermarket. She goes to the supermarket. Okay. Vaya, ahora les voy a dar un espacio para que vean el video que yo mandé en WhatsApp. Okay, watch the video. Vamos al WhatsApp y abramos el video que veamos el video que les mandé ahí en WhatsApp. Okay. Me están preguntando aquí que cuál es, lo voy a reenviar, ¿ok? Ah, por alguien me ganó por ahí, ¿verdad? No, a veces como no... No tienen nombre, no sé yo quién es el que lo... Por ejemplo, alguien que dice sublimación, Live Lovers. Let's say you choose Peter Pan. No, click below to try it out yourself. Microphones, oh, oh, please.
Are you ready? Yes, yes, yes. Oh, 1 minute. Okay. Are you ready? You're ready. Vaya, como vieron ustedes en el video, explica las reglas, las mismas que ya les presenté, pero también explica las de pronunciación. Ok. Eso de la pronunciación, fíjense que se lo voy a dejar más, voy a corregir lo más que pueda aquí en la clase, pero se lo voy a dejar más que todo como tarea, que ustedes lo repasen. Porque necesitaría mucho tiempo si lo repasamos aquí y lo aprendemos de memoria. Necesitaría mucho tiempo. Ahí en WhatsApp también les mandé a ustedes una captura de pantalla. No sé si usted la puede visualizar. Donde están las reglas de la pronunciación. O sea, con qué letras termina el verbo para que se pronuncie, por ejemplo, con S. Están las reglas de cómo lo escribe y están las reglas cómo lo pronuncia. Vaya, por ejemplo, tenemos el verbo create. En tercera persona, según la regla, se le aumentaría S, ¿verdad? Según la regla. Entonces, en la pronunciación, ¿cómo se pronuncia? Si el verbo termina con S, no siempre se pronuncia solo con S. Se pronuncia algunas veces como con Z y otras veces con S. Y otras veces como IZ. Entonces, create, por ejemplo, como es un verbo, termina con T, hay que fijarse en la consonante, no en la vocal. Entonces, como termina con T, según las reglas que ahí tenemos en la pantalla, vean ahí la captura de pantalla. Si termina con T, entonces usted lo va a pronunciar como con S. Por ejemplo, va a decir creates, creates. Si el verbo es, por ejemplo, watch. Watch termina con CH, ¿verdad? Según la regla de cómo usted lo escribe, usted le aumenta ES. Pero cuando lo pronuncia, usted lo va a pronunciar watches. Ya lo escribe con S al final, pero como termina con CH, entonces lo va a pronunciar como que fuera una IZ. Watches. Okay. Si el verbo, por ejemplo, hay un ejemplo, need. Need, el verbo need termina con D. De acuerdo a la regla, si termina con D, usted le va a aumentar S, ¿verdad? Usted va a decir needs.
pero lo va a pronunciar como que fuera una Z. Va a decir needs. Ok, entonces hay que aprenderse la regla de cómo se escribe y la regla de cómo se pronuncia. Ahorita vamos a practicar de cómo lo escribimos, ¿ok? De cómo lo escribimos. Y este día debe de quedar claro. Ok, ahora vamos a ir al breakout rooms. Y les voy a ustedes compartir, ¿verdad? Aquí, en este momento en el WhatsApp, un enlace de una actividad que es tipo como juego. Entonces ustedes lo van a hacer en grupos de tres. Lo van a compartir y lo van a hacer juntos, ¿ok? En este momento lo voy a mandar en el WhatsApp. Okay, guys. I hope you participate. Yes, Jaime.
Hello, Edith. Maria. Hello. Holly. Hello. ¿Terminó el grupo de ustedes? Sí, solo que no podíamos guardarlo. No, no sabemos por qué. No, no, no. O sea, solo le voy a preguntar. Ah, ok. Ahí está. ¿Lo puedo guardar? No, pero no se lo voy a, no se lo voy a pedir que lo publiquen porque como es un sitio. Ándele. Solo se lo voy a preguntar. Va a saber. Okay, hello guys. Again, which verb do you have with the spelling of S? Uh-huh. Plays. Plays. Uh-huh. Son nueve. Solo me han dicho uno. Son nueve. Ajá. Lives. Likes. Like. Listens. Like. Takes. Mm-hmm. Watch it. Only with the S. Only with the S. Only with the S. Read, visit. Vaya, dígamelos todos, David, son nueve, dígamelos todos. Okay, a ver si los tengo bien. Yo tengo swim, play, listen, take, read, get, visit. Ajá. Like en swim. Like en swim. Ok, entonces le hicieron falta eso, David. Like. Swim. Like. Swim, swim. Okay, with the ES. Vamos a ver quién me dice con ES. Lady. What? Lady, with the ES. Do. Brush. Go. Wash. Relax. And visit. Okay, visit no, lady. No. Visit, visit no. Ah, okay. Uh-huh. Yes. Tengo, a ver, ocho tengo. Ahí solo eran seis. Seis tenemos nosotros. Solo son seis, teacher. Six, okay. What six. Are, Mr. Rafael, what are the verbs? Washes, relax, do, brush, go, you watch. Uh-huh, yes. And we IES only three. Three. What are Moises? Three verbs. Studies. Corries y toides. Exactly. Okay. Now pronunciation, guys. Remember, okay, para escribirlo. Tienen que fijarse siempre en la última consonante, pero también para pronunciarlo. Ok, por ejemplo, si el verbo termina con B, M, R, D, así como está ahí en la captura que les mandé, ¿verdad? M, Y, the pronunciation is with Z. Okay, you say lives, reads, listens, plays, swims. Okay, if the verb finishes with K and T, with S, you say takes, gets, likes, visits. Okay, listen the pronunciation of the S. Listen the pronunciation of the Z. Okay, you have with it. Okay, you say lives,
listens, plays, swims. With the S, right? You say takes, gets, likes, visits. Okay? Tiene que sonar esa S, okay? Visits, likes, takes, gets. Y tiene que sonar esa Z. Lives, listens, reads, plays, swims. Okay. En el caso de que termina con SH, CH o X, todos terminan como IZ. Okay. Washes, watches, brushes, relaxes. Okay, excepto go and does, que eran dos excepciones, que esa es con Z. Okay, yo sé goes, does, goes, does. Okay, in the case of studies, carries, tidies. Okay, with IZ. You say, okay. Not continue. Continue with the presentation. Ah, okay. Before I continue, I want to pass the attendance. Okay, say present. Yes. Andrea is not in the class. Okay, Alfredo. Present. David. Present, teacher. Emerson, it's not in the class. Guadalupe, a ver qué le. ¿Ustedes han visto a Guadalupe? Teacher, yo vi, pero a Emerson, pero dice de que él no podía ingresar al link. Entonces, si se acuerda que ahora, como a las 11, yo le escribí. Por eso. Fíjese de que yo le escribí a la coordinadora y ella me dijo de que habían casos que, bueno, ella no me explicó, pero como que no sé qué es lo que pasaba ahí. Pero yo sí ya le dije, ya le escribí. Que ingresar. Pues es que si él tiene el enlace, si ya le mandaron, él puede ingresar libremente, no necesita que le den permiso. No, es que él dice de que ingresa, pero... Que no puede meterse. ¿No le mandaron las credenciales? Eso sí, no sé. Yo no sé, pero yo le pregunté si le habían mandado a Lima, porque ella me dijo de que sí, pero que cuando se quería meter, le salía que no era compatible su móvil. Ah, el móvil, quizás. Es que quizás es el tipo de Zoom. ¿Ustedes qué Zoom les dijeron que tenían que instalar? ¿No era el Zoom Pro? Sí, él dijo que ese Zoom lo tenía desde hace bastante. No, quizás ya está desfasado. Ajá. El Zoom se va actualizando y es el Pro, Zoom Pro. Ajá, yo le dije. ¿Cuál es el problema? Me dijo, no, sí, ese Zoom, me dijo, yo sé bastante que lo tengo. Y en el caso de Guadalupe no la han visto, porque me extraña que ayer dijo que por el tráfico, pero hoy no sé. ¿Quién es Guadalupe? Bien raro. Guadalupe, se llama Carolina. Bien. Ah, Guadalupe Carolina. Ajá, la auditora. Ahora todavía. Sí, la auditora, vi. Ajá, porque yo le pregunté todavía, ahora estuvimos hablando sobre la clase y... Y dijo que sí se va a conectar. Sí, sí, ella dijo que sí. Ah, pero no. Igual que le pregunté que si va a estar en las clases hoy, me dijo que sí. Voy a escribir, ok. So continue, please. Ivania, ella sí creo que ya manifestó que no iba a asistir. Jaime. Present. Jenny. Present. Jorge es otro que nunca lo he conocido, nunca he asistido.
José Marvin, él vino ayer, pero no sé por qué no vino hoy. Ok, Kelly, ella tampoco. Karen vino ayer, pero hoy no ha asistido. Karen. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María Edith. Present. María Luisa. Present. Moisés. Present, teacher. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina Milagro. Present. Reina Abigail. Present. Rocío. Present. Ronald Franklin, a él tampoco nunca lo he conocido. Rosa Inés, ella sí, no sé si la conocen, pero ella dijo que... Bueno, no les voy a decir lo que dijo. En Silvia, fíjense que Silvia asistía a unas clases primero. Y... ¿Quién la conoce a Silvia? ¿Silvia qué? Es Silvia Lourdes. No, no la conocen. ¿Se acuerda que le estuvimos explicando cómo conectarse a WhatsApp? ¿Sí? E ingresar al link a WhatsApp en la clase. Ajá. Ella no la conocen. No, eso ya no pudo. Sí, a saber, ¿verdad? Ok, si no la conocen. No. Solo de vista nada más. En Zulma. En Victoria. Present. Ok, felicito a los que sí se conectan, ¿verdad? Yo me imagino que si decidieron estudiar inglés era porque podían las dos horas. Y como siempre, los motivos que sigan. Ok. Que bien raro, porque en WhatsApp vemos como 35 o como 19 nos conectamos. Es que fíjese de que desde el primer día, son 29 del grupo, pero desde el primer día 7 no se conectaron. Entonces, continuaron, de esos 7, 5 que nunca se han conectado. No sé yo quiénes son. Entonces, en el grupo realmente son 29, pero activos son como 24. Y entre esas, así se de vez en cuando faltan. Entonces, no sé yo si hay más. Por ejemplo, Silvia se conectaba. Guadalupe Carolina también se conectaba. Uh-huh. Así que sí, no sé. Aunque yo les decía, porque ustedes las conocen, tal vez me podían ayudar a contactarlas. Pero si no, no. Ok, no problem. Don't worry. De repente están ahí. Don't worry. Ok, guys. Piensen que el contenido de hoy sí que está pesadito. Porque está largo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, vamos a hacer un buen repaso mañana. Ok. Continúe. Yo tengo una pregunta. Yes. Yes, yes. El lunes 1 vamos a estudiar. Pues no. Inclusive está programado 2 días que no. Si ustedes se han fijado en el calendario, está el primero y el 10. ¡Qué bendición! Ah, van a descansar. Sí, como es el día del trabajador, es su día también. Ajá, es el día que tienen que descansar. Bueno, hay gente que va a la playa, va. Este día se llenan las playas también. Como un montón de gente a veces hacen excursiones. Y lo de la plataforma, fíjense de que cuando se trabaja en la plataforma, el curso es de lunes a viernes, el viernes siempre se tiene que llenar la primera semana, ¿verdad? Pero como nosotros no iniciamos un lunes, sino que iniciamos un martes. Entonces usted tiene que estar terminando siempre el lunes la plataforma. Y ayer por el problema que se dio, que yo no tenía energía, estaba un poquito así como
un poquito afligidita, ¿verdad? Que de repente me quedaba sin nada. Entonces, se me olvidó mencionarles de que ese día, o sea, ayer, tenían que haber terminado la primera sesión. No sé si todos lo terminaron. Tengo una pregunta. ¿Sí? Referencia a eso, yo hice las tareas hasta la número 17, pero decía semana 1. Entonces, no sé si hay límite de la semana, semana 1, semana 2. Es que es que cada sesión es una semana, ¿verdad? O sea, 5 días. Hablemoslo como días, no tanto como semana, porque como no comenzamos cabal el lunes, como les digo, son 5 días por sesión. Sí, o pero sea, mi pregunta es por tareas. Ajá, porque hay como video y hay como tarea, ¿verdad? Pero el video, yo, bueno, no sé si a todos les aparece igual, pero siempre parece como lo mismo dice, de una conversación. Ah, no. No, sí, o sea, yo también digamos, lo estoy haciendo y lo mismo me ha parecido también a mí. Vaya, o sea, ajá, pero como que sí lo está repitiendo. Ajá, cabal. Tiene que verse el video del, digamos, la clase 1 tuvo que haber aparecido el video 1. Sesión. Es que sale como video, tarea. Video, tarea. No sé si a todos les aparece así. Pero tiene que estar hasta el video 5. Sí, siempre aparece. Video, tarea, video, tarea, video, tarea. Sí, pero exacto. Es hasta el video 5. Hasta el video 6. O sea que, video 6, o sea que no se puede adelantar. ¿Cómo dice Luisa? O sea que no se puede adelantar las tareas. Los videos no. Las tareas sí. Ah, sí, porque vale, por eso yo voy haciendo las tareas. Y me salen como que si van repetidas otra vez. Digamos, termino una y quizás paso unas dos tareas más. Y me vuelvo a repetir lo mismo. Es que el detalle de la tarea 5 ya no se puede pasar. Así les aparece a ustedes. Sí, hasta ajá. Por unidad 4 ya. Pues fíjense que no sé, pero los alumnos siempre, ya les comenté de que el módulo pasado yo tenía uno que hasta el examen final había hecho en la primera semana. Sí, díganme. Este, con respecto a los videos, casi siempre le sale un video corto que se repite casi en todos los cuadros de donde están los videos. Pero al terminar el video... My name is Michael Odo. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Permítame, Jaime. Excuse me. Solo, vaya, ya. Siga, es que... continue, please. Que cuando ve el video corto, casi siempre se repite, pero al terminar ese video corto, están todos los videos pequeños con el tema correspondiente a la clase. Ahí escoge el video que tiene que ver de la clase. Vaya, les voy a explicar nuevamente lo de la plataforma. Fíjense de que a mí hasta el día de ayer no me habían puesto la plataforma, entonces yo había comunicado que me la habilitaran, entonces no me la habían habilitado. Hoy volví a decir y no sé si me la han habilitado. Voy a ver en este momento y les voy a volver a explicar, ¿ok? Reina Abigail, ajá, tell me. Sí, yo le voy a decir que como he escuchado que algunos han adelantado bastante tarea, ¿verdad? Pero yo he ido haciendo cada tarea según el tema que hemos ido viendo. O sea, voy por la sección 1, unidad 1, según el tema que vamos viendo, así voy haciendo la tarea. Vaya, ahorita voy a compartir pantalla, me voy a meter y voy a explicar eso, ¿ok? Permítame, ahorita lo estoy abriendo. Vale, ya me habilitaron el curso. Vamos a ver si ya está. Vaya, ya hoy sí. Vamos a ver. Vaya, este es la plataforma, ¿verdad? Ustedes tenían que haber hecho hasta el día de ayer hasta toda la sección 1. Vaya, ustedes ingresan a la sección 1 y les aparece que se está cargando.
les aparece la sesión 1, ¿verdad? Sesión 1. Sí. Ese es el video de la clase. Ahí ustedes se pueden ver solito, me van a ver a mí también. Y aquí está la tarea 1. Ustedes la complementan. Luego pasan a la número 2, que es la sesión 2. O sea, es la clase número 2 que vimos el miércoles. Ustedes ven el video para repaso y luego complementan la tarea número 2. Y complementan la tarea. Luego pasan a la número 3, que sería la sesión 3, o sea, la clase número 3, que ahí dice el tema, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema que vimos de Alphabet? Y ustedes complementan la tarea de la número 3. Luego pasamos a la número 4, que es la sesión que vimos, Possessive Adjectives and Nouns, y ustedes ven el video como repaso. Si a quienes podrían ser que no necesitaran ver el video porque se acuerdan muy bien del tema, y hacen la actividad número 4, que es de la clase número 4, que se vio el viernes. La que se vio ayer, ¿verdad? Que es este. Está algo raro ese video, porque como me veo yo. Mira, así bien lúgubre. Ok. Entonces ustedes ven el video de la clase y hacen la actividad número 5. Que sería esta, ¿verdad? La tarea número 5 es la de ayer. Vaya, número 5. Ahora la de mañana no está habilitada porque todavía es esta clase que estamos viendo y se sube hasta en la noche y la publican hasta mañana. Esa no hay video porque no se ha subido todavía, porque hasta mañana va a aparecer porque todavía no se ha dado esa clase, que es esta clase que estamos haciendo. Entonces, pero ¿será que usted podrá hacer la tarea? Sí está habilitada, mírenme. Sí la podría hacer, aunque no esté el video. ¿Ok? Vaya, así se va trabajando. Ahora bien, yo aquí, como les decía, yo instructor, aquí yo veo el cómo ustedes están trabajando. Y aquí está, ¿ves? Los primeros nombres, vean ahí cómo vamos. ¿Quiénes son los que están trabajando? Vaya, me imagino yo que aquí si hay uno que no tiene el 100% es porque todavía no ha terminado las 5 sesiones. Mi nombre ni está. No, permítanme porque hay otra página. Aquí ve. Vaya, ahí debe de estar el suyo. Entonces, ahí sí es como yo, de aquí de la plataforma los paso a un cuadro de notas. Pero sí, necesito que todo eso esté lleno. ¿Yo? ¿Yes? No veo mi nombre también ahí. ¿Quién me dijo? David Martínez. David, no lo ve. No, sí, la primera está. Veamos en la otra página. David, aquí está usted. Y usted está bien avanzadito. Teacher. El midterm y su llave. Yes. Rafael López abajo. Estoy hasta abajo de esa tabla, pero no aparezco como Rafael López, sino como Ra López 1. Ah, sí, Ra López 1 me parece. Ese es. Ahora bien, alguien por ahí me preguntaba lo del manual. Ustedes podían haber descargado, eso no se lo dije el primer día, cuando lo expliqué, pero sí lo dije verbalmente. Usted puede descargar el manual desde aquí, ¿verdad? Desde Students Manual. Aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí, lo descargamos completo, ¿eh?
En la flechita ahí, ¿verdad? También puede hacerlo. Cada módulo usted lo puede hacer solito. ¿Ok? Aquí lo descarga, usted lo imprime. Antes que se lo mande el profesor en WhatsApp, ¿verdad? Porque yo se lo mandé también en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Creen que ya no hay problema en eso? ¿Ya se entendió cómo es? Sí, ya. Yeah. Veamos si podemos ver otro más de contenido, ¿ok? Porque sí estamos atrasaditos. Wait a minute, please. Wait a minute. This. What is the power presentation? Permítame un momentito que se me bloqueó la presentación. Voy a buscarlo otra vez. Okay. Okay, continue with the negative statements. If you remember, when I say I don't, you don't, okay? But with she, he, it, the third person singular form, you use doesn't, okay? She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, doesn't is negative, right? What do you understand when I say she doesn't make? Ella no hace. Ajá, ella no hace. And he doesn't carry? Él no trae. Él no lleva. No lleva. Ajá. ¿En Cindy doesn't send? Ella no manda. Exacto. Ok, now continue. You say auxiliary do and does. Ok, remember, do is when you say I, we, and they. Does when you say he, she, and it. For example, in the negative, you say I don't. You don't, we don't, they don't. In the negative, you say he doesn't, she doesn't, and it doesn't. Okay, negatives. With you say my boss doesn't, the contraction of does not talk about the new rules. That is the structure. Continue. Okay, now, okay, le voy a robar unos minutitos ahí y por favor completen en grupo los tres, esos tres ejercicios que están ahí. Les voy a dar unos 6 minutitos, luego voy a pedirles que alguien lo comparta. Entonces vamos a terminar la clase, ok. Lo más rápido que puedan para que terminemos, no nos estemos mucho, ok. Son okay. Tres slides, ¿verdad? Tres ejercicios que tienen ahí. Okay.
Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí. Eso es solo el ejercicio. Sí, ese es el primero. ¿Cuántos son, teacher? Three. The 19, 20, and 21. Yo no lo vi. Hello, hello. Yo no los hallo. Hello, teacher. ¿Qué página es de casualidad? ¿Nos puede decir? Es que es en el PowerPoint presentation. Es en la slide, las tres últimas. ¿Sí o no? Tarea. Encontrarlo usted. Yo creo que esta vez me lo voy a llevar a todos a los 10 minutos. No me aparece. Alguien que los comparta allí en Excel. Ajá. Se lo reenvío. Sí, mejor así. Porfa, lo voy a reenviar. ¿Ya lo encontró? ¿El último mensaje? Ok, ya lo envié. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. ¿Ustedes lo están haciendo individualmente? Ahorita lo íbamos a hacer porque yo acabo de entrar y él no la pudo compartir, no se pudo en la pantalla. Ajá, porque también está esa posibilidad que lo hagan individualmente. Solo íbamos a hacer las últimas tres prácticas, ¿verdad? Sí. Entonces. Apagamos la individual y comparamos. Ajá, lo pueden hacer colectivamente o individualmente, pero sí comparando. Ok. Ok. Hello guys. Hello. Teacher, no llamó los ejercicios. Y lo volví a enviar. Lo volví a enviar la presentación. Yo me meto a lo que usted publicó y no me pasa de la página 15. Vaya, le voy a se lo voy a compartir aquí para que vea.
Ajá, en el que usted volvió a enviar. Yo me meto y no me pasa de la página 13. Ándale. Pues son estas tres últimas, la 19, 20 y 21. 19. Vaya, hasta la 18 me llega a mí. ¿Esa no le sale? No, la de Dora Alicia. This one. ¿Y los demás? Sí, eso sí me salen a mí, pero no sé si le salen a ustedes. En la 19 y la 20 son las que seleccionen la respuesta correcta. La número... ajá, ahorita me cargo ya. La 21. Es, este, esa sí era un poquito más larga porque era hacer la negativa. Ahorita me está cargando todavía. Ah, pues es que quizás el internet. Sí, creo que sí. Que yo lo envié tempranito en la tarde, pero ahorita se lo volví a reenviar. Sí, ya me cargo ahorita. Bueno, voy a ir a chequear a los otros grupos. Thank you. Hello. ¿Ustedes lo están viendo individual? Sí. Okay. ¿Alguno de ustedes lo está haciendo en la compu? Okay. Hello, hello, Alfredo en Marco. Hola, Liz. Hola. Ajá, Marco. What happened? Nada, no regresamos porque pensamos de que ya había terminado la clase usted. No, fíjense de que no, los estoy castigando. Sí, no he terminado. Es que fíjense de que entré a los grupos y vi que tenían problemas en cargarle el archivo. Ajá. Y como el ejercicio es algo chiquito, no es tan largo, pero creo de que sí, no. Sí, nosotros rápido lo terminamos. Ajá, que como solo era de seleccionar un verbo y el otro negativo, era un poco rápido. Pero ajá, era fácil. ¿Y ustedes lo hicieron en la compu? Sí, en la compu, quiere verlo. Sí, voy a sacarlo a la de la reunión y me lo comparte usted. Ok, ok. Ok, bye. Okay, everybody. Marcos, share the screen. Okay. Marco, what is the correct answer in the number one? Number one is need. You say I need, right? In the number two?
wants. Okay, my brother, say the sentence. Okay, my brother wants. My brother wants Dove's shoes. Uh-huh, and then number three? Dora Alicia has a new jacket. Four? We like good restaurant. Five? Dora Alicia wants a motorcycle. Very good. Next. Había otro. Yes. Yo recuerdo que solo este era, solo este hicimos. Ah, por razón me decía que estaba rápido, ok. Sí, sí, rápido lo terminamos con ellos. No recordamos que era otro. A ver qué pongan el otro. Three. Ok, three. Nadie hizo el segundo. Nadie. Oh my God. Bueno, entonces llevamos como dicen, para mañana. Ni modo. Nomás entremos y yo le voy a hacer el repaso y vamos a contestarlo entonces en la clase mañana, porque ya no quiero entretenerlos más hoy. Pero antes de irnos, como a todos prácticamente los llevé los 10 minutos más. Antes de irnos, ¿hay alguna pregunta así que me de algo que no quedó entendido de lo que se explicó hoy? ¿Quedó comprendido no. cómo es que se usaban los verbos? Yo me pierdo bastante en eso. Yo también. ¿Cómo fue que me dice, Reina? Que me pierdo bastante en eso de la tercera persona. Sí, fíjese de que se necesita bastante práctica. Yo el video lo sentí bien entendible. Siento que practicar con el video. Ajá. Vuelvan. Yo les sugiero, vean el video. Vean el video y traten de practicarlo, porque en la tercera persona, más que todo lo que cuesta es cuando lo usamos con she, he, and it, ¿verdad? Que el verbo le cambia a usted, le aumenta S, ES, U, I, ES. Entonces es de repasar las reglas. Vea también el PowerPoint presentation que hicimos hoy. Y ahí está, una de las slides, está la explicación de las reglas escritas. Vea ese slide y también vea el video. Ya va a ver que la va a entender más. Y si no, pues mañana... Okay. Voy a volver a explicar así rapidito para que hagamos el ejercicio en la clase. ¿Ok? Ok. Okay. Thank you. Okay, see you tomorrow. Thank you. Bye tomorrow. Tomorrow. Good night. Good night tomorrow. Bye. Good night. Tomorrow. Bye. Good night. Bye.